Una etapa corta, pero bueno, con sus trampitas. Una etapa Dakar, sigue siendo Dakar y nada, muy contento, todo muy bien, feliz. No sé cómo estoy en la clasificación, pero lo bueno que llegué, una etapa más a Chile. O sea, tranquilo, estoy muy feliz, gracias a la Yamaha, a todos mis sponsors. Vamos sumando todos los días. Los pilotos, la especial para la moto, muy difícil. Sí. También muy difícil. Para el cuadro. Estaba muy difícil al principio, había mucho guadal y había unas trepadas pero muy difícil. Yo tuve la suerte, agarré por el costado, por la montaña, entre la piedra y pude pasar. Después nos metieron todo entre la montaña en un cañadón, como de 10 kilómetros, que estaba todo lleno de guadales. Bueno, venía con las motos, se veía poco. O sea, pasé momentos complicados, casi de caerme y todo de cuatri. Pero bien, dentro de todo bien, la máquina funcionó perfecto. ¿Cómo se pasa el día? Bueno, la etapa de hoy muy técnica, mucho enduro, con la moto esta de rally muy pesada. Había unas partes como unas trialeras de mucha piedra al principio. Habían como unas montañas de Fesfesh muy, muy blancas, muy, muy suaves. Costaron bastante. La última parte, un cañón con mucho Fesfesh, muchas huellas de moto muy hondas, muy técnica, y al final una pista muy muy rápida que nos llevó hasta acá, hasta la meta. El día de hoy tranquilo, sigue ganando experiencia en mi primer Dakar. Quiero llegar a Santiago en perfecto estado y bueno, aquí estamos día a día, ya quinto día superado. Gracias. Corta, pero bien dura. Nada, que grave. Muchísimo polvo. Pero bien, avanzando. Todavía falta mucho. Aflojado un poco al comienzo el ritmo porque es poco peligroso. Tuve un atollón por ahí. Pero bien, todo bien. Perú finido. Perú finido. Una pena irme de mi país, pero contento de haber hecho buenas etapas. Ahora viene Argentina y después Chile. La mete Santiago. ¿Cómo se pasa el día? Bien, una etapa más. Ya tenemos otra y ya falta menos para el día de descanso. Pero bueno, ha sido una etapa que creo que bonita, con un poco de todo, fesfes, piedra, arena. La trialera del principio me quedaba enganchado con el humo de polvo. Pero bueno, bien, estamos aquí y ahora el enlace para el bivac. Gracias. Ja! Et mataran. No, però saps on m'ha... Llavors, saps allà on has passat el brasileño? Jo anava... ¿Cómo se pasa el día? Bueno, la etapa ha ido muy bien, estoy contenta. Era una etapa un poco trampa porque era muy corta, pero complicada, mucho fesh fesh. Y bueno, creo que también habré remontado alguna posición, o sea que contenta.